Como hablamos de un síndrome, hablamos de un trastorno, de un problema, ¿eh? Normalmente se requiere la ayuda profesional para tratar estos síntomas, ¿no? Se utiliza un paquete de técnicas, normalmente a nivel en terapia, que se llaman de inoculación al estrés, por ejemplo. Es un paquete de técnicas en las que entran muchas cosas, ¿eh? Muchas técnicas concretas, por ejemplo. Enseñar técnicas asertivas, por ejemplo, enseñar al cuidador a pedir ayuda, ¿eh? Que a veces hay cuidadores que son excesivamente se responsabilizan excesivamente del cuidado de los familiares y no dejan que otras personas atiendan en determinadas horas al familiar, pues porque piensan que no lo van a hacer también como ellos. O al contrario, han pedido en alguna ocasión ayuda a un familiar y como les han dicho que no, ya automáticamente no vuelven a pedir ayuda para que se queden, imagínate, una hora al día y poder darse un respiro, ¿no? Entonces, son habilidades asertivas, habilidades sociales que hay que enseñar. Hay que, modificando muchas veces cómo se enseñan, pues modificando muchas veces creencias, ¿eh? Totalmente irracionales que se tienen acerca del cuidado. Por ejemplo, como yo, no va a haber nadie que cuide mejor a esta persona porque soy yo la que le conozco, ¿de acuerdo? Bien, pero es que el cuidar excesivamente, el cuidar como estás cuidando a esta persona, a ti te está suponiendo un coste emocional alto, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho para que tome conciencia de que hay una sobrecarga y de que es necesario pedir ayuda. Es necesario, por ejemplo, aprender a solucionar problemas. Vamos a definir el problema, cuál es el problema concretamente que tienes, pues este, qué soluciones hay, qué alternativas tienes para solucionarlo, qué ventajas, qué inconvenientes tiene cada una, cuál es la mejor, ¿no? Técnicas un poco en esta línea, ¿no? Pero no solo entrenamiento asertivo, entrenamiento en relajación, aprender a manejar esa ansiedad, aprender a planificar esa ansiedad que se deriva, ¿no?, de la situación de cuidado, aprender, por ejemplo, a reorganizar el tiempo. Cuando uno llega normalmente a esta situación de sobrecarga y de desgaste, porque ha renunciado en parte a muchas de sus actividades. Bien, es verdad que a veces no se tiene tiempo, pero tampoco, es verdad también que no se puede cuidar de esa manera. Cuidar sin cuidarse a uno mismo al final no lleva a nada, o sea, lleva a que tú mismo como cuidador puedas entrar en una situación también de dependencia y te tengan que cuidar a ti también, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces es importante enseñar también a la persona a planificar actividades gratificantes. Evidentemente no vas a realizar todas las actividades gratificantes que hacías a lo mejor antes de ese diagnóstico, pero un respiro una vez a la semana sí se puede intentar planificar cuánto tiempo te llevaría, a quién se le podría pedir una ayuda, echar una mano, ¿no? Técnicas pues en esa línea, ¿no? Asertivas por ejemplo, es muy importante, y esto es porque se ve también en estos casos, que uno dice, sí, si a mí me gustaría, el cuidador dice, si a mí me gustaría darme un respiro, pero es que mi familiar no me deja, me dice que cómo se me ocurre, estando así, en esta situación, irte, por ejemplo, a tomar un café o a la peluquería. Hay que aprender, hay que enseñar al cuidador a detectar esas situaciones de chantaje emocional, que se da con mucha frecuencia y hace mucho sufrir al cuidador. E incluso, o sea, hay que trabajar también con el enfermo, con la persona dependiente, igual, ¿eh? Hay que poner límites al cuidador. Hay que saber poner límites al cuidado, aprendiendo a decir no. Oye, mira, yo no soy responsable de la situación, yo lamento y siento la situación que tú tienes o la enfermedad que tienes. Yo no soy responsable y yo también tengo que cuidarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, esto es muy frecuente. A veces las situaciones de chantaje emocional son muy frecuentes y hay que ponerle freno, ¿no?